Hola, hoy me apetece preparar la famosa crema catalana, pero es que no tengo casi nada para esta receta. Debo comprar leche, huevos y limón. Y hoy es viernes y debe estar abierta la tienda, el supermercado grande, así que voy. Bueno, vamos a empezar. En internet encontré una receta fácil, o por lo menos eso me pareció. Solo se necesitan 6 ingredientes: huevos, 4 huevos, esos son ecológicos, leche, mira, también es ecológica, qué chulada, cáscara de un limón, una rama de canela, pero yo cogí la mitad de una rama porque me da pena echar toda entera, azúcar y 2 cucharadas de maicena, eso es harina de maíz, lo que supongo que es lo mismo. Con esta herramienta de tortura voy a quemar el azúcar. No sé si me resultará bien. Ponemos toda la leche al fuego. Dicen que hay que esperar hasta que hierve con el fuego medio. En la receta ponían que hay que poner la cáscara entera de un limón, pues no creo que será mucho. Con el limón yo creo que no se puede estropear ninguna comida. Lo único que intenté es quitar esta capa blanca porque es lo que amarga y no quiero que este amargase mi postre de la concha. No sé por qué la llamo así, mi crema catalana quiero decir. Pues echo limón y canela. Separo las yemas de las claras. Y las yemas, como podéis ver, las pongo aquí, en esta olla. Estas claras las voy a preparar. Yo creo que esta noche o mañana, porque no pueden aguantar tanto tiempo, se van a pudrirse. De eso se puede hacer una tortilla francesa o algo parecido. Agrego 2 cucharadas de maicena, también azúcar, es moreno, me queda una mezcla como la tierra. No, es que este color me acuerda a algo más, no solo a la tierra. Míralo, qué bonito. Vale, fuera las bromas. Hace un par de segundos se ha roto a hervir la leche, hay que mezclar. Ahora tengo que retirar la cáscara del limón y la canela y luego verter la leche en el azúcar. En esta etapa he cometido una pequeña error porque en realidad habría que verter los huevos con azúcar en la leche y no al revés, y así ir mezclándolo hasta que la textura se espese. Y mi última tarea es espolvorear un poco de azúcar por encima y quemarla. Eso tiene que calentarse mucho. Lo hago por la primera vez en mi vida, así que no me criticáis demasiado. Pues ya está. Así se me ha quedado. Y ahora quiero haceros una pequeña excursión por la casa donde vivo actualmente para que os dais una idea qué tipo de vivienda es. En realidad es un edificio muy antiguo del siglo XIX.
Eso supongo que es Francia, París. Aquí casi siempre cantan gallos de los terrenos que están al lado. Eso es una reja contra mosquitos en esta ventana. Y aquí está el dormitorio. Esta habitación no tiene ventanas. Solo hay ventana interior que da al pasillo. Y se supone que esa habitación sirve solo como un cuarto para dormir. Es bastante templada comparando con otras partes de la casa. Y esta canastita me sirve para guardar diferentes pequeñeces. Sirve para colgarse aquí. Qué triste. Y la cocina es uno de los lugares que más me gustan de esta casa. Tiene bonitos cuadros. Y platos en las paredes. Por aquí están los cubiertos más o menos antiguos. Hay básculas de los tiempos de Franco, supongo. Y herramientas para torturar a la gente. Me parece que es una bonita composición de platos. Despensa, donde se guardan los cereales, especies. Mira, muchos nombres está en catalán. Por ejemplo, comino, comí. O pimiento, pebre. La leche de vaca, leche vegetal. Que el frigorífico, como podéis ver, unos paquetes de tés de una casa de té que se encuentra en Barcelona. Sal, oli. Y aquí ponen azafrán, pero en realidad aquí se guarda el ajo. Y eso es un armario en la pared. Debajo se guardan los platos que se usan muy poco. Ese es bonito. Y por arriba es solo para el estilo. Platos presentables, hermosos. Para comer las sopas asiáticas.